amigos, bienvenidos a mi canal. Soy la entrenadora Pokémon Lyra y hoy vamos a jugar a Pokémon XD Tempestad Oscura. Bueno, esto es una especie de reto que me lanzó entre Silcrest y Dual Jerai, de a ver a que no tenía huevos, ovarios o lo que fuera, a hacer este juego vestido de entrenadora Pokémon con la gorra y con mi fiel Pikachu aquí en el hombro. Y bueno, como ya sabéis que me da igual todo, pues aquí estamos. Vamos a empezar. Y nada, bueno, si preferís que juegue como una persona normal, aunque no es que sea yo muy normal, pues me lo decís y si no, pues sigo así. ¿Cómo te llamas? Pues vamos a seguir usurpándole el nombre a Silcrest. El nombre su nombre secundario, que era Bardian. Espero que no le importe a Silcrest. ¿Te parece buen nombre, Bardian? Sí, divino. Es que soy muy mala para los nombres, ¿vale? Soy malísima. Entonces, pues, se los pido prestados a Silcrest. Aquí tenemos un barquito chiquitito. Bueno, chiquitito no. Que se llama Libra, al parecer. Bueno, aquí me da un pequeño error el sonido, pero luego se arregla, ¿eh? O sea, aquí se oye un poquito mal, pero después se arreglará, no os preocupéis. Aquí tenemos un grumete. Un grumete. Zombie, porque parece que no tiene una expresión en la cara. ¡Oh, Dios! ¡Nos atacan! Nos atacan helicópteros y nos ataca Lugia. Bueno, nos ataca un Lugia negro. Es un poco raro este Lugia, ¿no? Bueno, pues sí. Te ordenan atacar y tú atacas, ¿verdad? Bueno, no, ni siquiera es que esté atacando. Simplemente se los lleva. ¡Adiós! ¡Adiós, marineros de agua dulce! Bueno, pues nada, han secuestrado el barco. Se lo han llevado, simplemente. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Que soy una simple entrenadora Pokémon. Bueno, pues nada, ahí dejan esos dos pobres hombres. Esperemos que tengan Pokémon de agua y puedan usar surf. Pa, pa, pa. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, a ver. Oh, tengo un Salamence. Vamos a ver. ¿Luchar? Pues me bostearía, pero casi que paso. Terremoto. Porque siendo que solo tenemos un Pokémon cada uno, prefiero pegarte y matarte lo antes posible. Bueno, y lo has resistido. Bueno, no pasa nada. ¿Bomba lodo? ¿Cómo bomba lodo? ¡Qué gente más rara! Metagross con bomba lodo. Vale. Bueno, por lo menos no me ha envenenado. Venga, otro terremoto. ¡Es muy eficaz! Metagross se debilitó. ¡Adiós! ¡Bien! ¡Gané! Lo que no me gusta de este juego es que no puedo ser chica. Tengo que ser chico. ¡Oh! Has perdido, entrenador virtual. Losten, como virtual. ¡Muy bien, Bardian! Creo que ya está bien por hoy. ¿Perdón? ¡Sí, señor! A eso lo llamo yo un buen combate. Bardian, se nota que has aprendido mucho últimamente. ¡Muchísimo, muchísimo! Ajá. Un Pokémon tan grande que más del tamaño no le importa, tío. ¡Ay, yo tengo un Eevee! ¡Qué mono! Sí, la verdad es que sí. Dame más. Dame otros Pokémon. Bardian, creo que estás en buen camino. Sí, sí, por... Vale, vamos a ver qué tenemos. ¡Oh, pues tenemos un bonito Eevee macho! ¡Mira qué bonito! Naturaleza firme. Bueno, puede estar bien para según qué... Para según qué cosa. Bueno, aunque las Eeveelutions tampoco es que sean muy allá firmes, pero bueno. El manejo del simulador de combate es bien for... Bueno. ¿Qué haces ahí escuchando? ¿Eh? ¿Qué haces escuchando? ¿Qué dices? Bueno, pues mi padre... Yo qué sé dónde está mi padre. Se fue a comprar tabaco un día y no volvió. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Sí, he terminado de entrenarme. Ya soy mucho más pro que todos los de este laboratorio juntos. Perdón. Esta es la oficina del director. ¿Querías ver al profesor Theo por algún asunto? Pues realmente no. ¡Ja, ja, ja! Vamos, Magda, no hace falta tanta formalidad. Pero... bueno, sí. Sí, es que soy muy buena. Ajá. Pues seguramente no. ¿Para qué vamos a ser modestos? ¿Por qué? Sí, es que molo mucho, madre. Bardian y Zulita son encantadores. ¿De verdad tienes una hija que se llama Zulita? En fin. A lo mejor se la ha comido un Pokémon. Podrías ir tú, es tu hija. ¡Jolín!
¿Qué remedio? Vale. Mira también fuera del edificio. Bueno, si me están diciendo mira también fuera del edificio... Vale. Dejé una P estrella app de tu en tu habitación, guardián. Ve a por ella. Vale. Ah, mira, una poca de digital. Bueno, pues ya está bien, oye. Gracias, oye, ¿me dejáis en paz ya? Bueno, tengo que ir a buscar a mi hermana. Estos hermanos, me imagino que será mi hermana pequeña. Estos hermanos pequeños siempre dan problemas. Bueno, pues vamos a ir a mi habitación. ¡Mira, Dumblisi, cómo mola! Bueno, aquí estamos en el laboratorio este. ¿Qué me cuentas tú? ¿Luchas? ¿Te machaco? Pues no, no estaba con Zulita. Vi antes a Zulita con Mimi, pensé que estarías con ella. A ver, chico, si la viste con Mimi y yo no estaba, ¿qué te hace pensar que yo estaba con ella? Vale. Así, no me digas. Así, no me digas. Uy, qué gente más lista hay aquí. Entra para allá, si ves qué tal. A ver, ahí hay un Minun, ahí hay una tía con un Kirlia. Hola. Mi Pokémon y ya no... Vale. Yo quiero tanto a mi Pikachu que me lo he pegado al hombro. Bueno, ¿quién eres? ¿Has visto a mi hermana? Eso digo yo. Desde la comida no. A lo mejor se la han comido a ella y ya no tengo que buscarla nunca más. En la es la habitación de Bardian. Parece que su hermanita pequeña ha estado revolviéndolo todo. Cuando te pille te voy a arrancar las orejas y voy a devorar tus entrañas. Hay algo encima de la mesa. A lo mejor me ha dejado una caca o algo, yo qué sé. Ah, no, es la P estrella A esta. Bardian obtuvo la P estrella A. Anda, mira, tengo un mensaje. Un SMS. ¿Hola? Si estás leyendo este mensaje significa que he muerto. Ah, no. Entonces ya tienes tu pad. Prueba todas las funciones. Por cierto, Adon estaba por ahí jugando al escondite con Zulita. ¿Por qué no vas a hablar con él? Pues porque no sé quién es Adon. Principalmente. A ver, ¿qué es la pad? O sea, a ver qué tiene. ¡Oh! Strategs. Solo tengo un Eevee. Genial. Avistados, uno. Nunca más has visto un Pokémon más aparte del Eevee. Y ni siquiera el Blissey, ese que está ahí. El buzón. Y nada más. Bueno, tiene pinta de añadírsele más opciones. Pues nada, iremos a buscar a ese. Esta será la habitación de mi hermana, seguramente. Ahí hay un Plusle. Pues nada. Tiraremos para arriba. Bueno. A ver, primero aquí, por ejemplo. Hola, señor científico. ¿Ha visto usted a mi hermana? La combinación funciona, pero esto no acaba de encajar. ¿Qué cosa? La cámara de purificación. Pues no, no lo conozco. Bueno, esto parece un cuarto oscuro. Espero que mi hermana no esté aquí. Ah, no, si es... Mira, si podía ir por aquí. Bueno. Pues nada. A ver... ¿Qué hace un tío debajo de la mesa? Que alguien me lo explique. Hola. Hola, ¿qué haces? Menudo susto. Oh, hola, eres tú, Bardian. Soy yo, Adon. Ah, este es el que estaba con mi hermana. Sí, estoy buscando a Zulita. ¿Dónde está? Pues no, no la he visto. No se supone que te escondías tú o estás debajo de la mesa por placer. O porque no la soportas y te estás escondiendo de ella. Al final a la casa del doctor McCann. ¿Quién coño es el doctor McCann? Vivimos en un laboratorio, no tiene doctores bastantes. Vale, o sea que se ha ido ya fuera de la ciudad y todo. Muy bien. O sea, se la está quedando el escondite y se larga. Muy interesante todo. ¿Qué pasa? ¿Quién viene ahora? Hola, científico. Hola, Bardian. Hay mucho ruido en la sala de descanso, así que voy a ver qué está pasando. Acaban de empezar las noticias de la tele. Igual ha ocurrido algo. Vamos a ver, Bardian. Bueno, pues nada, vamos a ver. Hola. Sí. Tiritiritirim. Tiempo de las noticias de la ONBS. Las autoridades no tienen aún ninguna pista sobre el paradero del carguero Libra desde su repentina desaparición en las proximidades de Puerto Ancla. No hay restos que apunten al hundimiento del carguero. Joder, macho, estoy ciega. Y los investigadores están perplejos. El barco parece haber desaparecido de forma misteriosa, como por arte de magia. Según algunas fuentes, a bordo del barco viajaba un gran número de Pokémon y crece la preocupación por su estado. Yo sé lo que ha pasado, ha venido un Lugia gigante y se los ha llevado. ¡No, de verdad, no estoy loca, no me encerréis! Vaya, un barco cargado de Pokémon desaparece como por arte de magia. ¿Cómo puede ser posible una cosa así? Resulta difícil de creer. Pues si lo dicen en la tele será por algo, o a lo mejor es publicidad engañosa, yo qué sé.
un Quagsire gigante, un Psyduck bastante crecido también. El volumen de la tele parece molestar a este Pokémon. Ya la bajo. ¡No puedo bajarla! ¡Eh! ¡No, no! Que no quiero saber nada de la desaparición del carguero de Puerto Ancla. No, no, que me dejéis en paz. No sea, que me la suda, en realidad. Lo siento, Psyduck, no puedo bajar el volumen. Pues nada, parece que tenemos que ir a buscar a nuestra queridísima hermanita a la casa de ese doctor... no sé quién. ¿Doctor Mecán? Bueno. Pues nada. ¿Vamos para allá? A ver. A ver, vamos a mirar si hay algo así por los lados. Ah, mira, sí, parece que sí que hay algo. Anda, entonces lo que había en mi habitación también era un... Guardian ha encontrado 2 antídotos. Bueno, no está mal. Vamos a mirar por el otro lado, a ver. Luego buscar el de mi habitación. Ya podían ser así con estos gráficos todos los juegos de Pokémon, ¿eh? Aunque bueno, se supone que... ¿qué es esto? Ah, pues por aquí me voy. Pues nada, vamos a Mansión de Mecán. Bueno, en el nuevo Pokémon... ¡No, tengo una moto! ¡Cómo mola! En el nuevo Pokémon ya tendremos unos gráficos como estos o mejores. En serio, un Groudon. ¿Qué hace mi hermana ahí? ¡Es que no me lo explico! Hay que estar tarao, macho. Bueno, pues nada, ha venido a un lugar, como veis, muy bonito y acogedor. Y yo, como buen hermano mayor, tengo que venir a buscarla. Zulita, ven aquí, que te voy a coger de las orejas y te las voy a arrancar. ¿Quién anda ahí? Yo, ¿algún problema? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No soy un ladrón. Oh, Dios mío. Me llamo Asisto, y Asisto es el nombre del asistente número 1 del Dr. Mecán. Asisto es su único asistente, por eso es su asistente número 1. Me lo imaginaba. A ver, madre mía, qué pinta, qué pinta. O sea, tienes pinta de ser ultra pro, pero súper bueno tienes que ser tú. Wow, un Shunker. A ver, Eevee, vamos a comer Shunker. Eevee, vamos a utilizar mordisco. Mira cómo baila Eevee. Ya un flow. ¡Qué fuerte eres! Shunker no usó absorber. ¡Wow! ¡Qué daño! Yo creo que me matas. De 500 como este me matas. Anda, venga. Acabaré con tu sufrimiento. Venga, Eevee. No, no des volteretas. Muérdelo directamente. No le chilles. Él no tiene la culpa. Asisto. La culpa la tienes tú que eres manco. Mira cómo baila el Eevee. Qué contento se pone. Nada, fuera de mi vista. Asisto ha perdido. Pues sí. Cuidado, anda. Vaya gafas de culo botella traes. Bueno. Has enfadado a Asisto. Aunque hayas ganado a Asisto, Asisto no te dejará pasar. De verdad, me vas a obligar a quitarte del medio. De verdad. Ahora que observo más de cerca al sujeto, diría que se trata de un niño. Ergo, el sujeto no es un ladrón. Como si no pudiera haber niños ladrones. Vaya, vaya, vaya. Habérselo dicho a Asisto. ¿Y te llamas Bardian? Asisto pide disculpas por haber adelantado conclusiones antes de finalizar el estudio. ¿Qué me pides disculpas? ¿Por ser idiota? ¿Quién es esta Hatsune Miku de pequeña o qué? Azulita. Hola, hermanito. ¿Qué haces aquí? ¡Buscarte! ¡Asquerosa! Ah, Azulita lo sabe. Te has perdido, ¿verdad, hermanito? ¡No! No me he perdido. No, no, no. No trates de engañar a Azulita. Azulita te conoce. Eres un poco retrasada, ¿verdad? Esta es la mansión del Dr. Mecán. El Dr. Mecán es un inventor increíble. Ahí dentro hay más maquinitas que en el laboratorio Pokémon. Deberías verlo tú también, hermanito. ¡Pero ven aquí! Te voy a dar un coscorrón cuando te pille, amiga. Bardian, eres el hermano mayor de esa jovencita. Suele venir por aquí de vez en cuando. ¿Cuántos años tiene esa niña? ¡8! ¿Y qué hace por ahí ella sola? Dios mío. Sí, voy a ver. No, voy a buscar a mi hermana. Este tío viste un poco como un cani, ¿no? El tío este que llevamos, pero bueno. Podremos con ello. A ver, ¿qué te pica ahora? Asisto. No me interesan los inventos del Dr. Mecán. A nadie en el mundo se le ocurriría inventar nada parecido a lo... Vale. Pues que invente, que invente. Venga. Que invente una correa para mi hermana, por favor. Sí, que... A mí eso me da igual. Yo solo quiero que se venga conmigo a casa, que es mi misión. A ver. Dentro vídeo.
Sorpréndeme. Dios, parece Nobita, pero aún más friki y aún más feo. Los inventos del Dr. Mekan no tienen parangón en el mundo mundial. La elección de Sisto es... ¡Tachan! ¡Las sandalias malsanas! La suela está llena de bultitos que no estimulan los puntos que debieran. Si te las pones a menudo, Asisto te garantiza que te dolarán los pies y tu salud empeorará poco a poco. Genial, perfecto. Ponme 20. Asisto piensa que cambiará para siempre el mundo de la ortopedia. Ah, sí, que estáis aliados con los podólogos para mandarles clientes, ¿verdad? Y os pagan una comisión. Ya me imaginaba. Me da igual, o sea, no necesito tu permiso para admirarlos y no me interesa, ¿vale? ¡Niña, pa' casa! ¡Vamos, a casa! Maldita cría. ¡Hola, hermanito! ¡Mira qué dibujo más gracioso! No me interesa. Es un dibujo muy detallado de una máquina a la mar de rara. Estúpida. ¿Eh? ¿Te vas a casa, hermanito? Pero si acabas de llegar... No, me voy a casa y tú te vienes conmigo. Oh, Zulita entiende. Zulita tiene que enseñarle a su hermanito el camino de vuelta a casa, ¿verdad? No. Vale, tranquilo. Zulita te llevará a casa. Mimi, vamos, que tenemos que llevar a mi hermanito a casa. ¡Qué tonta eres! En fin, vuelve, Minun, te compadezco, te ha tocado una entrenadora tonta, ¿eh? Zulita se va contigo. Venga, pues hasta luego. Hasta luego, doctor. Seguramente no te echará de menos, ¿eh, Zulita? Adiós, Asisto feo. Me pondría a explorar, pero creo que no es eso lo que tenemos que hacer ahora. ¡Un mensaje! ¿Qué me quiere? Hola, Bardian, parece que has tenido que irte lejos en busca de Zulita. Pues sí, es una pequeña putilla capulla que se va por ahí ella sola. Por favor, en cuanto la encuentres, regresa al laboratorio. Necesito que me ayudes en algo. Bueno, aquí yo que soy, la chacha, ¿o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un mensaje del profesor? ¿Quiere que regreses pronto a casa? Zulita no puede dejarte volver sola a casa, hermanito. Tranquilo, Zulita te llevará. ¡Vámonos! Te voy a dar un... coscorrón. ¿Zulita? Anda, vámonos. Volvamos al laboratorio. Laboratorio Pokémon. ¡Mírala cómo se agarra! No te caerás, con un poco de suerte. Bueno, pues ya estamos aquí, pero lo que quiera el profesor tendrá que esperar hasta el próximo episodio. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Y nada más. Bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like, apoyad la serie si os gusta, porque si no os gusta, pues la quitaré. Pero bueno, espero que os guste porque la verdad es que me haría bastante ilusión traerla. Así que bueno, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter... Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!